Buenos días, nueva semana, nuevo vlog y ojo que esto ya va pillando forma, segunda semana consecutiva subiendo vídeo al canal, a ver si puedo conseguir subir vídeo semanal, que este es el objetivo desde que me abrí la cuenta. Pero bueno, como os comentaba, nueva semana, nueva aventura, estamos esta vez en Mallorca, pero por poco tiempo. Hoy estamos a sábado, vamos a estar todo el día completo en la isla, mañana domingo también y lunes por la mañana ya nos volvemos con el barco para Barcelona. Nos volvemos a Barcelona por poco tiempo, vamos a estar solo el martes y el miércoles ya empezamos otra aventura hacia otra de las Islas Baleares más top, que es Ibiza. Bueno, no es que sea mi favorita, porque para mí son todas épicas y cada una tiene lo suyo, pero nada, estaremos también la semana que viene en Ibiza y en Formentera, que no he estado nunca y la verdad que tengo muchísimas ganas. Pero nada, ahora aprovechar este fin de semana por la isla de Mallorca, que pinta muy muy bien. El verano ya se acerca, ya se nota, hace un calor tremendo, aprovechando que estamos a finales de mayo, aún no hay mucha gente, pero bueno, ya se respira un poco el aire veraniego y con un poquito de suerte no va a haber muchísima gente en la playa y vamos a poder disfrutar de los mejores spots un poco más tranquilos que lo que sería en mitad de julio o junio. Así que nada, dicho esto, os voy a presentar con quién estoy, con quién he venido a la isla de Mallorca y os voy a enseñar también el sitio donde estoy, que la verdad que es una locura. Ahora veréis el color del agua porque es para flipar, está toda súper 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 limpia, así que nada, vamos a comprobar profundidad, a bucear un poco y si todo bien también a saltar un poquito, a pillar un poco de confianza porque llega verano y hay que estar un poco más preparado, así que let's go. Bueno, pues lo que os comentaba, no sé si se aprecia en cámara o no, pero mirad lo que tengo detrás mío, agua cristalina, todo es increíble. Parece de película, parece que esté editado el color, pero no, es así realmente. Para que os hagáis una idea, mirad los barcos. Y por aquí tenemos el compañero de esta aventura que se apuntó al último momento, Willy, unas declaraciones. ¡Vamos! Unas declaraciones para el canal. Venimos a Mallorca, lástima que el agua está un poco sucia, pero lo demás bastante bien. Increíble. Tenemos Mallorca, una piscina increíble para nosotros. Solo hay 4 escaladores y lo demás, como veis, la playa está bastante, bastante vacía. Y nos esperan 2 días de pura aventura, chavales. Y aquí tenemos al local que nos ha enseñado esta playa tan épica. ¿Preparando el dron para qué? ¿Sacar unas tomitas épicas, no? No, pillando la SIM para meterla en la GoPro, que se me ha olvidado la otra. La gente que no entienda, las gafas estas son nuevas y se quema el cristal porque tiene como una cobertura como si fuera de silicona o así, que si está nueva y no lo quemas o no pones pasta de dientes, se empaña al meterte dentro, pero a saco. Bueno, chavales, empieza el verano, hay que entrar un poco, así que nos vamos al agua. Pequeño break rápido para comentaros que la mañana ha sido muy intensa, muchos saltos, mucho buceo, estamos bastante, bastante cansados, son las 4 de la tarde, de hecho casi las 5 y aún no hemos comido absolutamente nada, así que estamos aquí esperando a Joan y Tony, dos colegas de la isla que nos van a llevar algo para comer y luego descansaremos un poquito y seguimos en busca de cuevas submarinas para pasar la tarde y luego seguramente buscaremos algún sitio bastante top para ver atardecer. ¿Un poco quemados? ¡Nah! ¡Nah! ¡No! Eso, ¡para nada! Eso es de broma. Eso es para el público, lo parece. Seguimos con la exploración. Vamos en busca de una supuesta cueva. Mirad por dónde nos estamos metiendo. La verdad que pinta de aventura esto tiene. Lo que hay varios problemas. El primero es que voy grabando y a lo mejor... ¡buah! Me meto una hostia. Primer obstáculo superado más o menos, así que nada, seguimos. La verdad es que la zona está muy guapa, hay como, bueno, es todo zona rocosa y por aquí, no sé si en cámara o no, pero hay como rocas por los laterales y por dentro hay canales por los que supuestamente creemos que se puede bucear, pero bueno, nosotros seguimos a los locals y a ver dónde nos llevan.
segunda cueva. Estamos literal en medio de la naturaleza. Y si todo va bien... Sobretot en potència ràpid, saps? La potència bona dura poc. Per aquí és l'entrada. Anar baixant a poc a poc i posar peus i van ser llistos. Aquest tros d'aquí, aquesta paret, intentau no tocar-la gens, vale? Vale. Vull dir, a lo millor toques una pedra i cau tot. ¡Vamos! Una merda es agua. Claro. ¿Qué dios, tío? Pero qué dios. Dios, qué chfoy. Pero si ya se me una piscina, nen. No, no, en cámara no se aprecia, pero esto es agua. ¿Esto? ¿Aquí es agua? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Dios, chaval, qué puto brutal. Venga, nano, deu. Increíble este sitio, una auténtica locura, de verdad que cuando me han dicho que había una cueva de verdad con agua, no me esperaba eso. Mirad la salida, qué épica, salen todos por aquí. Pues el día de hoy está siendo mucho más brutal de lo que me esperaba realmente, así que nada, seguimos en busca de cuevas, es la tercera y última del día porque apenas queda luz, por ahí está el sol que ya está bajando, el sunset ya está prácticamente acabado y nada, estamos aquí en esta playa que es toda, toda de algas, como podéis ver, estoy andando sobre ellas. Según lo que nos comentan los chicos locales, a la cueva a la que vamos ahora es más épica que la anterior, así que nada, vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos el team preparándose para ir al agua, pero Tony hace un poco de trampillas con neopreno. Eso sí, va a ser el que va a estar más cómodo 100%. Bueno, vamos en busca de la última cueva, son las 8 y pico de la noche. Como podéis ver, ya no queda mucha luz. Bueno, pues ahora sí que sí. Allá vamos, que empiece la última aventura del día. Nos vamos por adentro. ¿Locura, tío? Hostia, ¿qué es eso, tío? Mira el sostre, boig. Que hay una fucking playa aquí dentro con estalactitas. Flipas. Mira el suelo. De arena, o sea, hay una playa aquí dentro, chaval. ¡Ale ahí, Johnny!